Los dos fuertes sismos que se registraron este miércoles, réplicas del terremoto del pasado 16 de abril, alarmaron a gran parte de la población nacional debido a la intensidad de estos sucesos. Sin embargo, en la provincia de Pastaza, las autoridades informaron que no hubo afectaciones. En Pastaza tenemos un reporte que no ha habido incidentes de mayor que conlleven mayor peligro. Este tipo de incidentes es frecuente cuando existió un sismo de tan gran magnitud, sin embargo también corresponde a réplicas. Pero estos nuevos movimientos telúricos reflejaron además que gran parte de la provincia no se encuentra preparada para afrontar emergencias de esta clase. Realmente no sé qué hacer, tengo mi bebé y bueno, pues para mí lo único que hace es tratar de coger a mi hijo y salir de donde estoy en este momento. No estoy preparado, digamos, para una situación de esta magnitud. Durante un sismo, la principal recomendación es guardar la calma y dirigirse a un espacio abierto. Además, se recomienda tener siempre lista y a la mano una mochila de emergencia que contenga los siguientes elementos. Primeramente, lo que es una manta. También tenemos que tener un abrigo, muda de ropa, enlatados, energizantes, las galletas, lo que son las velas, los fósforos, el botiquín de primeros auxilios, una linterna, botellas de agua, fundas plásticas, gel antibacterial, las llaves de la casa y las llaves del vehículo. Además de una radio pilas y documentos de identificación. Tome en cuenta estas recomendaciones, pues las autoridades no descartan nuevas réplicas. Recuerde siempre informarse a través de las fuentes oficiales. Informó desde la provincia de Pastaza, Javier Benalcázar y Nunque.